Chicos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un día más de trabajo, como siempre, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. Y también recuerden trabajar con una actitud positiva. Nosotros habíamos ya trabajado en la página 81 con todos los ejercicios que se les había indicado. No tenemos ningún tipo de problema. Muy bien. Dice funciones, modelos matemáticos como funciones. Listo. Nosotros habíamos visto la clase anterior que son funciones. Sí, nos acordamos, ¿no es cierto? En la cual habíamos indicado que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Bien, en los modelos matemáticos, por favor, Abigail, ayúdame lo que dice, recuerda, saberes previos. Vayamos subrayando. A ver. ¿Se me escucha, profe? Sí. Se lee la función f del conjunto A en el conjunto B y su ecuación es y igual f paréntesis x, cierro paréntesis, variable independiente. Está representada con la letra x y se le asigna cualquier valor. Variable dependiente. Se le presenta con la letra y porque depende de los valores que se le asigne a x. Evaluaciones de funciones. Evaluar una función es encontrar la imagen de un valor x reemplazado el valor de x en la función. Bien, me atiende, chico. Esto ya habíamos visto, muchachos, en la cual X es el término independiente y la Y el término dependiente. Es decir, que la Y va a depender del valor que nosotros le demos a X. No se olviden eso. Ya sabemos de esta parte. Irán subrayando, muchachos. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Que la X es el elemento de entrada y la Y el elemento de salida. No se olviden esa parte, muchachos, cuando nosotros realizábamos los ejercicios, ¿qué poníamos nosotros de entrada? La X. Recuerden aquí. Y aquí podemos representar de varias maneras, como les habíamos mencionado, como pares ordenados, ¿qué más podemos representar? Con diagrama sagital o también podemos representar en el plano cartesiano. No se olviden eso, muchachos, que al tener una tabla de valores o al darnos una función, nosotros podemos representar como par ordenado, no se olviden, par ordenado. Diagrama sagital, el diagrama sagital, recuerden que es cuando tengo conjunto A, conjunto B, aquí puedo yo representar mi función y vamos haciendo las relaciones respectivas. Ahí estamos hablando del diagrama sagital. El par ordenado se forma, esto sería X, esto sería Y. Miren, la relación que existe entre X y Y, lo que acaba de leer, en este caso, Abigail. Alguien que no entendió esto, por favor, esto ya hemos visto. Recuerden también que nosotros habíamos indicado que una función es una relación. Por favor, irán resaltando, irán copiando. Una función es una relación. Pero no toda relación es función. Copiarán, por favor, esta parte que tenemos nosotros, definición, definición. Abajo subrayen, por favor, y copien. Una función es una relación o correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. Eso ya habíamos visto, chicos. Vayan subrayando, copien esa parte, por favor. Nuevamente, copien. De la página 82. ¿Ya? No se olviden a qué representábamos esto. F de la relación A en B. En este sentido es la relación. No se vayan a olvidar. ¿Hacia dónde va dirigida la flecha? No se olviden, chicos. Bien. Ya, si está, ya copiaron, por favor, la parte azulita que está en el libro. ¿Resaltaron esa parte, chicos? Gabriela, ¿ya resaltamos esa parte? Sí, profe. Ya. Muy bien. Listo. Vamos a poner un ejemplo para representar modelos matemáticos. En este caso, miren, nos pone ahí un
Copiamos, por favor, ejemplo de modelos matemáticos. Es lo mismo que vamos a ver aquí, chicos. Es lo mismo que, mejor dicho, hemos visto anteriormente. Copien, por favor, el ejemplo. Un comerciante de ropa. Copien, por favor, chicos. Un comerciante de ropa vende. Cada camisa en $25. Muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros aquí podemos hacerlo por regla de tres, que es sencillo, pero vamos a hacerlo a través de funciones. Para que vean que no solo utilizamos las funciones en matemáticas, sino también estamos viendo en la vida real, ¿no es cierto? Chicos, estamos viendo en la vida real. Bien, ¿cuál es la variable aquí? ¿Cuál será la variable en este caso? Dice, ¿usted sabe cuántas camisas va a vender? Chicos. Hugo, cuando desconoce algo, ¿qué poníamos, chicos? A ver, Hugo, ¿qué poníamos cuando desconocíamos algo? Se olvidaron, chicos. Cuando desconocemos algo, siempre le ponemos que la variable X. No se olviden. A ver, pongan, por favor. Entonces, en este caso, variable independiente sería número de camisas. Escriban, variable independiente, número de camisas. Y como digo, variable independiente, ¿qué sería? X. ¿Sí? Número de camisas. Luego dice, variable dependiente, en este caso, el valor. La función en este caso sería ¿qué? F de X. ¿Por qué? Vamos a trabajar en función de X. ¿Sería igual a qué? La función, miren. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Chicos, ¿cuánto cuesta la camisa? $25. $25. Como nosotros no conocemos cuántas camisas va a vender, ¿qué le ponemos? X. Ya está establecida la ecuación. Recuerden esto. Si usted desconoce algo, ¿qué variable le va a poner, muchachos? Cristian Chassi, ¿qué variable le pones si es que desconoces algo? A ver, Cristian, si me respondes. Sí. ¿Qué variable le pondrías? A ver, señor Campo Verde, ¿qué variable le ponemos si es que desconocemos algo? Hugo, ¿qué variable le ponemos si es que desconocemos algo? Variable X. Eso. Cristian, por favor, ponga atención. Si usted desconoce algo, le pone la variable X. Como en este caso había indicado, usted no conoce cuántas camisas va a vender. Le va a poner X. Como sí sabe el costo de cada camisa, ahí estamos ubicando la función. Estamos trabajando en base de funciones. Dice F de X es igual a $25 que vale la camisa. Y aquí por el número de camisas usted no conoce. Entonces estamos creando una función. ¿Ya? ¿Estamos claros de ahí? Entonces, en este caso, ¿usted qué va a hacer? Tabla de valores. No se olviden, tabla de valores. Usted aquí puede poner las camisas que quiera, que crea necesario, es decir, un número independiente. ¿Usted podrá poner números negativos, chicos? Piensen un poquito. ¿Podremos poner números negativos? Señorita Vivanco, ¿podré poner números negativos si es que es venta de camisas o venta de algo? ¿Podré poner números negativos? No. No, claro, porque usted no puede decir, yo vendí menos 5 camisas, yo vendí menos 4 camisas. No, sino usted dirá, yo vendí una camisa, vendí 2 camisas, vendí 3 camisas, así sucesivamente. Entonces, para hacer un modelo matemático, usted debe analizar de qué se trata el ejercicio. Entonces, aquí, usted no va a poner 0 camisas, porque dice, vende una camisa, entonces ya tiene $25. En este caso, entonces, ¿qué pondríamos? 1, 2, 3. Mire,
vamos a hacer solo el modelo matemático para hacer tres. Bueno, vamos a hacer más. 4, 5. Listo, chicos. 5 camisas, ¿no es cierto? ¿Cada camisa cuánto vale, chicos? Brian Falcón, ¿cada camisa cuánto vale? $25. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esta parte para encontrar cuánto vale la Y? Recuerden que F de X es lo mismo que decir Y. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Y es igual a 25X. Entonces aquí, cuando a nosotros nos den la función, ¿qué debo hacer? Si es que vendo una camisa, simplemente haría Y es igual 25. En el espacio de la X, pondría el valor que yo, o la camisa que yo vendí. Sería Y igual a ¿cuánto? A 25. Si es que vendo una camisa, ¿cuántos dólares tengo? 25. ¿No es cierto? Si es que vendo dos camisas, simplemente, ¿qué debo hacer? Y es igual. 25. ¿Cuántas camisas? 2. Y es igual a 50. Miren, si vendo dos camisas, ya tengo $50. Y así voy estructurando. Si es que tengo tres camisas, 25. ¿Qué debo hacer? Simplemente multiplicar por 3. ¿Y esto sería igual a qué? 75. Miren, 75. Si es que tengo 4 camisas, hago lo mismo. Y es igual, 25 por 4. Y sería igual a ¿cuánto? 100. Y si son 5 camisas, simplemente, ¿qué debo hacer? Y es igual, 25 por 5. Y esto sería igual a ¿qué? 125. Miren. Y así usted puede ir estructurando mediante una función y aplicar esto, el modelo matemático, en cualquier parte. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? En cualquier ámbito, en cualquier índole, usted puede aplicar un modelo matemático. Preguntas, por favor, Andrea. No, no, no. ¿Sí está entendido esto? ¿Cuál es la variable? Aquí, una pregunta. ¿Cuál es la variable independiente? Lady. ¿Cuál es la variable independiente? Lady Cargua. ¿Verán que les dice copiar, muchachos? Ángel Mieles. ¿Cuál es la variable independiente? ¿No están? Solo una pregunta, sí. Abigail, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿Están? Profe, yo sí sé, Nicolás. Sí, yo también sé. Es número de camisas. Ya, número de camisas. Nicolás Luzuriaga, muy bien. Martín Aldaz, ¿cuál es la variable dependiente? Es el valor. Es el valor. A ver, Lady, ¿qué pasó? ¿Estás levantada la mano? Sí, le hice para participar. Ya, pero ya te pregunté y no me indicaste. Ya, pero no importa. Muy bien por esa parte. No se olviden, variable independiente, la X. ¿Quién es dueño de la X? Ustedes. Ustedes le ponen el valor. Sí, es sencillo, ¿no es cierto? Aquí. Vean, estamos haciendo. Pongamos que usted tiene un bazar. Dice, vendo, voy a vender esferos. Cada esfero vale 80 centavos. ¿Qué le pondrían aquí? Según el número de esferos que yo voy a vender, pondríamos en X. Dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es la variable dependiente? La Y. En este caso, ¿qué va a hacer? Si vende un esfero, si vende dos esferos, tres esferos, cuatro esferos. Mire, estamos aplicando también en un bazar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, este mismo ejemplo vamos a hacerlo en diagrama sagital. La relación primero sería... Vamos a poner de conjuntos, en este caso A, B, donde la A
está compuesto por los elementos X y la B los elementos Y. Entonces aquí, en X, ¿cuántos? Tengo 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí copio en el otro conjunto, copio lo de acá, pues, el conjunto de llegada. ¿Perdón? ¿Sí? Este es de salida y este es de llegada. Tendríamos 25, 50, copio lo mismo. 75, 100, 125. Miren, ¿y qué nos dice? La relación va a ser de A en B. Esta es una función. Función de A en B. A ver, Andrea, por favor, Brian Falcón, si me, perdón, Nicolás Rusuriaga, si me prenden las cámaras. Entonces, ahora, ¿qué me dice? Voy a formar los pares ordenados. ¿Uno con cuánto? Uno con 25. Miren. Luego, 2 con 50. 3 con 75. 4 con 100. 5 con 125. Miren, ahí he formado que la relación existe. ¿Sí? Nosotros esto también podemos graficar. Podemos graficar, ya hemos hecho en forma sagital. Ustedes en computación han realizado o utilizan lo que es, ¿qué? Gráfico en barras, gráfico en pastel. ¿Han hecho o no han hecho eso ustedes, chicos, en computación? ¿No escucho? A ver si me indican. ¿Trabajaron gráficos en barra, en Excel? ¿Gráficos en barra? ¿Gráficos en qué? Sí, profe. Ya, gracias. Chicos, entonces, esto tranquilamente, usted puede hacerlo. Gráfico en pastel, gráfico en barras. Eso no tengo inconvenientes. Mire, entonces simplemente en Excel, ¿usted qué pone? Pondría X, 1, 2, 3, 4, 5. Acá pone la fórmula y automáticamente, ya no digitando los valores, sino esto puede hacerlo directo y ya le salen los valores acá. Ustedes que son diestros en manejar la computadora, diestros en hacer esto, y luego hacen el gráfico en barras, en pastel o en el que le pidan. O también pueden hacerle por puntos y todo lo demás, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí lo han hecho, Shulady? ¿No me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, muchachos, esto podemos representarlo. Y podemos hacerlo en gráfico, en barras. ¿Sí estamos de acuerdo? Usted es diestro para eso, aplicando las TICs. Muy bien, chicos. Esta parte está aquí, ya para resolver. Muy bien, vámonos al taller, chicos. Página 84. Página 84. No se olviden, muchachos, verán que esto ya se dio. Hoy simplemente estamos viendo un modelo y los cuales podemos utilizar en cualquier campo. ¿No es cierto? Lady, ¿estamos de acuerdo en eso? Ya, muy bien. A ver, por favor, si me ayuda. Karen Girón, léame el ejercicio 1. Esto en el mismo libro. Karen Girón. Escribe verdadero V o falso F según el análisis de cada proposición. Muy bien, léame el literal A, por favor. Toda relación es función. A ver. Toda relación es función. ¿Qué acabé de decir yo? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Falso. ¿Por qué falso? A ver, repítanme, ¿por qué es falso? Verán que yo les dice copiar. Porque la función es una relación. Ya, escúcheme. Ahí estamos un poquito mal. Toda, copiará, muchachos. Toda función es una relación. Pero no toda relación es una función. Y ahí, ¿qué nos dice en la pregunta? Nos dice, toda relación es una función. Falso. Lo que acá, según la conceptualización. Copiarán lo que les indico, chicos. Por favor. Shulady, lea el literal B. Para obtener la tabla de valores, se asignan cantidades a X. ¿Verdadero o falso? Chicos, a ver, no escucho. ¿Será verdadero o falso?
¿Quién es dueño de la X, chicos? Nosotros. Eso. Entonces, ¿quién le asigna los valores a X? Nosotros. Eso. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Para hacer una tabla de valores, ¿qué debemos hacer? Asignar valores a X. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Verán las explicaciones que estoy indicando, chicos, y dando, por favor. Muy bien. Darlene Minaya, lea por favor el literal C. ¿Se puede utilizar un diagrama sagital para representar una función? ¿Qué será? Darlene, tú mismo. Darlene. Chicos, miren, estoy preguntando lo que ya trabajamos. ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Diagrama qué? ¿Cómo diagrama sagital. Ya, entonces, ¿qué nos dice el literal C? ¿Podemos utilizar diagrama sagital para representar una función? ¿Qué será, verdadero o falso? Verdadero. Y entonces, chicos, por favor, ¿qué pasa, Darlene? ¿No me estás escuchando? ¿No me están atendiendo lo que indico? Bien. Señor Arteaga, literal D. Señor Arteaga, ¿no está? Gracias. Vamos a retomar por favor, Abigail. Literal D. Lean despacio. Lea, por favor. A la variable dependiente se la representa con la letra X y se le asigna cualquier valor. ¿Verdadero o falso? Tú mismo, Abigail. A la variable dependiente. Se le asigna la letra... Verdadero. A ver, leamos bien. Vamos a leer de nuevo. A la variable dependiente se le representa con la letra X y ya, se le asigna cualquier valor. ¿A cuál se le representa con la letra X? A la independiente. Ya, entonces, ¿qué será? Falso. Falso. Ya. Por eso hice repetir, Abigail. ¿Estamos de acuerdo? Hubo una equivocación el momento de la lectura y dice que le puede asignar cualquier valor. Pero en la representación estaba mal. Todo. Listo. Literal E. Lady. Léame, por favor, literal E. Para obtener el número de grados en el diagrama circular, se multiplica la frecuencia relativa por 360 grados. Grados. Verdadero. Para representar, usted sabe que en esto, eso les dan en estadística, pero como no se acuerdan, entonces para obtener la frecuencia relativa multiplico por 360, es verdadero. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a hacer ahí mismo, en la tabla, ahí dice vamos a hacer la tabla de valores. Es simple. ¿Cuál es la función? Si me ayuda, por favor. Miguel Merino, ayúdeme a ver cuál es la función de la pregunta número 2. Chicos, ayúdame por favor, Gabriela, muy amable, no tengo la participación de todos. Me disculpan, les estoy pregunta, pero no tengo la participación. Gaby, por favor, si me ayuda leyendo el ejercicio número 2. ¿Tampoco? Camila Lara, ayúdenme por favor leyendo el ejercicio 2. Determina la tabla de valores de la función y igual x menos 3. Ya. Verán, chicos, ahí nos da una tabla de valores y la función que nos da, ¿cuál es? Es simple, nos dice la función es y es igual x menos 3. Entonces, hacemos la tabla de valores. Usted aquí, fíjense.
Como son ventas, en este caso, traten de darle valores positivos. Porque si usted le da valores negativos, usted si está vendiendo, no va a decir vendí. Como les dije, menos 4 panes, menos 5 panes, menos 5 esferos. Usted no puede vender, hacer eso. Entonces, usted aquí, como es dueño de la X, dele valores positivos. ¿Sí estamos de acuerdo? En este caso, como nos dice que hagamos una tabla de valores, no nos da una función específica, ahí no tengo inconvenientes. Oírame bien, no tengo inconvenientes. Solamente le da valores para llenar la tabla esta que tengo aquí. ¿Qué valores le damos? A ver, si me dice, Hugo, ¿qué valores le vamos a dar? ¿Quién es dueño de la X, Hugo? ¿Quién es dueño de la X? Nosotros. Eso. ¿Qué valores le das? Es solo para llenar la tabla de valores. Perdón la redundancia. ¿Qué valores le darías tú, Hugo? No importa el valor que le des. Ah, 14. A ver, ya, no importa, 14. ¿Qué más? Rápido, otro. 7. 7, pero siempre en orden, chicos. Ya, vamos a darle 7, 14. ¿Qué más? El otro, rápido. 32. Ya, verán, esto, acepto este momento. ¿Por qué? Porque no me pide hacer ningún gráfico. Simplemente me dice hacer una tabla de valores. No vayan a exagerarse mucho en esto de dar valores. ¿Por qué? Si le dan valores muy grandes, en Excel no tengo inconveniente. Pero si a usted le dice grafique en forma manual, ahí sí, miren, son 32 cuadritos que usted debería ir señalando. Por eso les digo esta parte. ¿Estamos de acuerdo? No importa este momento porque nos dice solo señalar qué. Miren, aquí ya nos dice, en la pregunta 3 dice, grafica la función anterior en un diagrama cartesiano. Miren, entonces aquí vamos a cambiar esto porque tienen que dibujar, chicos. Vamos a cambiar, no le vamos a hacer muy grande. Vamos a hacerle con 1, 2 y 3. Ya, con esos valores, porque usted tiene que realizar el gráfico en la parte inferior. ¿Sí estamos? Ya. Si es que hacemos esto, chicos, si es que vale 1 la X, vamos a hacer ahí mismo abajo, ahí al lado. Y sería igual 1 menos 3. Y sería igual a ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. La siguiente, Y es igual a ¿qué? 2 menos 3. Y es igual a ¿qué? Menos 1. Luego dice Y es igual, perdón, 3 menos 3, y es igual a ¿cuánto? 0. ¿Ya? Tengo los pares ordenados. ¿Cuál sería? 1, menos 2, 2, menos 1, y 3, 0. Hagan la representación, por favor. Cada cuadrito vale 1. Hagan, por favor, en la pregunta número 3. Ya está la tabla. Hemos hecho la tabla. Usted haga la representación en el diagrama cartesiano. Rapidito, muchachos. Haga la representación en el diagrama cartesiano. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí?